Y también en Euskadi, también este mismo lunes, hay un plan selectivo de cribado de posibles pacientes que hayan estado afectados por COVID-19 durante la fase epidémica de la enfermedad. Es decir, un plan dirigido a personas que presentaron síntomas respiratorios que pudieron ser compatibles con COVID durante el periodo de mayor virulencia de la epidemia y que fueron diagnosticados como posibles casos de coronavirus, pero que no se les realizó una PCR. Precisamente, el objetivo de este cribado es que mediante la realización actual de un test de determinación de anticuerpos de serología, podamos valorar si tuvieron en aquel momento realmente contacto por coronavirus. Dicho de otro modo, este cribado lo que va a hacer es confirmar o desmentir, a través de esta determinación de pruebas de anticuerpos, lo que fue en su momento un diagnóstico o una sospecha clínica por los síntomas que presentaba esa persona. Y también poder comprobar si la persona tiene inmunidad o no la tiene frente a esta enfermedad. Para este estudio de cribado quedan excluidas, lógicamente, aquellas personas cuyo contagio por COVID hubiera sido confirmado en una prueba específica en aquel momento, así como aquellas que todavía presentan síntomas, dado que precisarían otro tipo de estudio.